construction of a border wall. En tiempos de incertidumbre migratoria, las preguntas son muchas. No sabemos lo que pase mañana, no sabemos si lleguen aquí. Preguntas a las que se darán respuestas en el foro Inmigración Trump y los Hispanos, donde los que tienen la voz son los indocumentados. Hay unos que sí venimos a trabajar y esos pues, nos dan la oportunidad de quedarnos. ¿Dónde está el temor entre nuestra comunidad inmigrante? Está por todos lados. La gente que quizás ha tenido problemas en el pasado con la ley, personas que han tenido problemas antes con inmigración mismo, quizás detenciones, deportaciones. Cuando llega la policía no sabe qué hacer cuando llega la inmigración. Organizaciones sociales como la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras ya tiene lista su pregunta. Una de nuestras preocupaciones más grandes es la colaboración entre los policías y las fuerzas migratorias. Eso crea una ansiedad muy fuerte en nuestra comunidad. José Díaz Palard. En los foros históricos de Universal Studios se han colocado 200 sillas para inmigrantes que tienen dudas en mandar a sus hijos a la escuela, de salir a la calle o al trabajo, así como tomar sus cosas y regresar a su país de origen. El gobierno dice que no, que solo va a detener a criminales. Eso es mentira, ya lo vimos con Obama, eso es mentira. ¡El pueblo está presente! Expertos en materia migratoria le van a informar para que usted tome la mejor decisión. El único objetivo de Telemundo es que todas las personas que vengan aquí disipen sus dudas en materia de inmigración y se vayan con más confianza de su futuro y sus familias. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Recuerdo, esto es mañana a las 7 de la noche, 6, hora del centro. Un grupo de expertos responderá las preguntas que tiene nuestra comunidad en el programa especial de Noticias Telemundo, Inmigración, Trump y los Hispanos. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las